Mientras la pandemia del coronavirus avanza en el mundo, el gobierno de Nicaragua continúa sin anunciar medidas para hacer frente a la pandemia y prevenir los contagios, en un intento de promover su discurso de normalidad. La reacción del gobierno ante el coronavirus ha sido laxa, en comparación con la mayoría de gobiernos del mundo, incluyendo sus pares centroamericanos, que han puesto en alerta máxima a sus poblaciones y han tomado medidas inéditas, entre ellas la cuarentena total para detener el avance del virus. No podemos caer en pánico y sabemos que debemos mantener la calma, la prudencia, la paciencia y la confianza en Dios, cuidándonos, queriéndonos, protegiéndonos todos, porque los pobres siempre son los que más sufren las adversidades. A la vez, las autoridades gubernamentales brindan escasa información sobre números de pruebas aplicadas, capacidad del sistema de salud para atender a afectados y sobre los protocolos que el Ministerio de Salud pone en práctica. Todas las pruebas del COVID-19 realizadas a personas que lo ameritaban, gracias a Dios, infinitas gracias a Dios, han resultado negativas. La vicepresidenta Rosario Murillo dijo que las dos personas detectadas con coronavirus se encuentran estables y que las autoridades de salud dan seguimiento a siete personas asintomáticas que tuvieron contacto con el segundo caso o que han viajado recientemente fuera del país. La vicepresidenta continúa centralizando la información sobre la emergencia sanitaria y el presidente Daniel Ortega continúa ausente. Este martes la ministra de Salud no asistió a una entrevista en vivo en el Canal 10. Sería la primera que brindaría a un medio de comunicación independiente, ya que hasta ahora se limita a informar a través de conferencias a las que solo se permite el ingreso de medios oficialistas. Las medidas aplicadas por el Gobierno de Nicaragua son contrarias a las indicadas por la Organización Mundial de la Salud para mitigar el contagio del COVID-19, ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH a través de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. La CIDH expresó su profunda preocupación por los efectos que el virus declarado pandemia podría generar para la ciudadanía nicaragüense, de no tomarse medidas urgentes, e instó al Gobierno a suspender convocatorias y realización de marchas y visitas a comunidades y personas mayores. La OMS ha urgido a todos los países a que tomen medidas de distanciamiento o aislamiento social para evitar la propagación del coronavirus. Hasta ahora, el gobierno nicaragüense no ha ordenado ningún tipo de cuarentena en el país, pero este lunes la ministra de Salud informó que examinan a pasajeros que vienen de países con transmisión activa de coronavirus, les toman sus datos y les orientan se resguarden por los 14 días siguientes en sus casas. La Coalición Nacional Opositora al régimen de Daniel Ortega envió una carta de denuncia al Director General de la Organización Mundial de la Salud y a la Directora de la Organización Panamericana de la Salud, en la que expone que el gobierno de Daniel Ortega no adopta medidas frente a la pandemia del coronavirus y más bien promueve actividades que exponen a los nicaragüenses al contagio. La coalición también criticó a la representante de la OPS en Managua, Ana Emilia Solís, por avalar las políticas del gobierno ante el COVID-19, que han incluido convocatorias a actividades masivas y jornadas nacionales de visitas de casa en casa por parte de brigadistas de salud. En la misiva, los opositores solicitan a las altas autoridades del Ente Mundial de la Salud que se comuniquen con el Gobierno de Nicaragua para que éste asuma medidas orientadas a prevenir el contagio en la población nicaragüense, como la cuarentena y el aislamiento social. Ante el avance de la pandemia del COVID-19, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, máximo órgano de la Iglesia Católica en el país, anunció la suspensión de sus actividades religiosas presenciales, incluyendo las de Semana Santa en abril próximo. A partir del jueves 26 de marzo, los rituales podrán ser celebrados sin la presencia de asistentes. Los obispos invitaron a la comunidad católica a participar a través de las transmisiones de los medios de comunicación de la conferencia episcopal. Además, reiteraron su llamado a la ciudadanía en general a no salir a pasear durante las vacaciones de Semana Santa, para así evitar aglomeraciones que contribuirían a la propagación del coronavirus. El opositor al gobierno Rommel Hernández fue asesinado a tiros la tarde del domingo 22 de marzo en Ginotega por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Es el tercer funcionario de la municipalidad de Huivilí que ha sido asesinado en el último año y medio. La alcaldía es gobernada por el opositor Partido Liberal Constitucionalista PLC. Hernández era responsable del área de adquisiciones de esa alcaldía y presidente de la Juventud Liberal de ese municipio. Una investigación de Confidencial en alianza con la plataforma Conectas documentó que al menos 30 campesinos opositores fueron asesinados por motivaciones políticas entre octubre de 2018 y diciembre de 2019. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié: La vacuna de Rosario Murillo y la receta de Daniel Ortega.